Nos encontramos con un gran artista, uno de los íconos de Miami, que es Alexander Mijares. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias por abrirnos las puertas de tus estudios y poder admirar toda esta belleza de cuadros, de pintura. Cuéntanos un poquito de lo que es tu arte. Bueno, mi arte es bastante de colores, bastante en línea. Yo creo que cuando alguien mira la obra, que ve movimiento, como se siente que alguien está bailando en la obra. Así es. Recientemente hemos visto que, bueno, te vemos en los social media todo el tiempo y estás viajando mucho, estás mucho en muchas actividades. Y una de las cosas que más me llaman la atención y que más me gustan es que tú contribuyes bastante en lo que es la comunidad, en las organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué significa todo esto para ti? Cuando yo empecé a pintar, yo era solamente una persona de Miami que tenía muchos amigos. Pero después de pintar y con todo social media, poco a poco yo tenía una voz. Y con eso, yo creo que es una cosa que yo tengo que hacer. Y a mí me encanta ayudar la gente, los niños, todos que están creciendo, que ellos solamente ven los jugadores de baloncesto. Y yo quiero hacer eso. Yo estoy ahí para enseñarle que, mira, si quieres ser un pintor, tú puedes ser un pintor. Si quieres escribir, puedes hacer eso, lo que sea. Y yo sé que, a mí me gusta viajar y a ver a estos niños, ayudarlos y traerlo, cosas para pintar, supplies, de todo. Y poco a poco estoy just ayudando más y más gente de por todas las partes del mundo. Hace poco estuviste en Haití. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia? Haití estaba un poco fuerte, porque después del earthquake, todos los edificios, todas las cosas están como rotos. Y muchos de los niños y las familias son muy pobres. Y estar ahí a pintar la escuela, el hospital, todos son gris, no tiene color porque no hay dinero. So, yo fui allá y yo pinté murales por toda la escuela, por el hospital. Los niños me estaban ayudando con las latas. Y era una experiencia muy, muy divertida. Y después de Haití, yo fui a República Dominicana a hacer la misma cosa. Hicimos un sistema de traer agua fresca para la gente, para los niños, poder ir a la escuela, no el día entero a ir a recoger el agua. Y después de eso yo ayudé con eso y después me pinté unos cuantos murales, pero yo hago eso donde yo puedo. Tú eres de Miami, nacido en Miami, de padres de descendencia latina. Sí. Tu mamá es cubana, tu papá es español. Sí. Y tú hablas perfecto español, even si eres de acá de Miami. Hemos visto, ¿cómo te sientes caminar por tu ciudad y ver tus pinturas en los murales? Si vas a un restaurante, hay restaurantes que tienen tus pinturas. ¿Cómo te sientes de pasear y ver todo tu arte por toda la ciudad? No, es diferente. Es una cosa que me trae como una sonrisa. Cuando yo camino por las calles, yo veo los murales. Alguien me dio el chance para hacer eso y nadie está ahí, nadie lo está tocando y tomando muchas fotos. Pero que me encanta más de todo es cuando yo entro a una casa, que let's say una fiesta de una amiga o alguien que yo no conozco, y yo entro a la casa y yo veo una de las paredes, la obra mía. Algo me como llena de por dentro, por afuera, que como like,
Wow, you know, es muy increíble. Te has convertido en uno de los íconos de la ciudad de Miami, de uno de los pintores que todo el mundo dice, si vamos a Miami tenemos que tener una pintura de Mijares, ¿verdad? También tienes tu día, ya se ha establecido el día de Mijares. Cuéntanos cómo ha sido este nombramiento. Yo hice una obra por el festival de Cuba que pasó en Hialeah, y después de eso la gente lo gustó tanto que el mayor Carlos Hernández me dio una llave de la ciudad y un día. ¿Tú crees que tus pinturas tienen la influencia de tu cultura latina? Sí, yo creo que muchas de mis obras tienen el feeling del latino, tiene muchos colores, mucho movimiento. You know, muchos de los lugares que yo viajo son latinos, so, yo traigo las cosas para atrás conmigo y después me lo pongo ahí en el canvas, pero sí, yo creo que sí. ¿Los viajes son tu inspiración? Sí, cuando yo viajo, yo estoy ahí con una cámara tomando fotos el día entero, la gente se pone bravo conmigo porque yo no puedo caminar 10 pies sin tomar una foto. Y cuando regreso, yo me siento en la computadora y me pongo ahí a mirar todo lo... Porque cuando yo viajo, yo voy, you know, 3-4 días, so hay mucho que yo hago. So para ponerlo todo y inspire myself, es muy difícil. So es más fácil tomar muchas de las fotos. Entonces cuando regreso con tiempo, me pongo ahí a mirar todas las cosas que me gustó. Cuéntanos un poquito de las marcas con las que has trabajado. Te hemos visto pintando lujosos carros, carteras. Cuéntanos cómo se siente ver tu arte en estas marcas ya establecidas. Ya, ahorita estoy, cuando estoy caminando en la calle, yo veo los carros con el arte que yo pinté, las carteras con el arte que yo hizo, trabajando con compañías como Brioni, cervezas, y todas estas compañías me están llamando ahorita, y hacer cosas con ellos es increíble. I mean, que me da el chance de hacer eso con, you know, las compañías tan grandes, es algo que me tiene como... proud. ¿Alguna vez tú imaginaste que tú ibas a ser pintor? Tú fuiste a la universidad para estudiar administración de empresas. ¿Tú creías que tú ibas a ser un empresario? No, porque yo, a mí, cuando yo era un niño, yo dibujaba en mis libros, la maestra me tiraba afuera de la clase porque si yo no entendí qué estaba pasando, yo me puse ahí a dibujar. Pero con tiempo eso paró un ratico. Entonces cuando estuve tomando el MBA, también de vez en cuando me trabé, yo no entendía que la maestra estaba diciendo eso, me puso ahí pintando, dibujando. Y después me puso a pintar, y a mí, yo nunca en mi mente pensaba que yo pueda ser un artista o un artista famoso que estaba vendiendo arte. A mí me encantaba dibujar, pero nunca pinté, nunca tomé clase de pintura. So, hacer esto todo con nada, just aprendiendo cada día que pasa, es una cosa increíble. Y vas experimentando y evolucionando tu arte cada día. Sí. Todos los días estoy empujando y tratando cosas diferentes, porque alguien me dijo algo, que si cada 4 años no está cambiando, la gente se va a aburrir. So, yo estoy ahí todos los días tratando de cambiar y cambiar, y cogiendo unas cuantas cosas que me gusté de la obra anterior y traerlo pa frente, you know, y cambiar y cambiar y cambiar. ¿Dónde te ves de acá a unos 10 años? ¿Qué es lo que quieres profesionalmente y personalmente? No sé, en 5 años mucho pasado, o en 10, no sé dónde voy a estar, pero... A ver, yo me gustaría estar en las galerías como el Guggenheim, el The Met, todas las galerías más grandes del mundo. Eso, hacer algo así, pero no sé, vamos a ver, porque todos los días aquí me está llamando, mira, tenemos una oportunidad, vamos a hacer esto, so, yo no sé. Estás all over. Sí, estoy tratando. Bueno, te deseamos muchísimos éxitos. Vamos a seguir siguiendo tu carrera, como siempre, por las redes sociales. Para todos aquellos televidentes que quieren seguirte, ¿dónde te podemos encontrar? El Instagram es solamente Mijares, el website mijares.com, y en Facebook también, facebook.com/Mijares. Colorful or magical, a lifeless dream.